Después del desembarco y toma de Pisagua, hemos permanecido por más de 20 días en el campamento de hospicio. Una estadía de una exasperante rutina. Los heridos graves fueron evacuados en navíos de transporte hacia Valparaíso. Solo quedan en la carpa hospital algunos aquejados por disentería, tercianas o heridos leves en recuperación. ¿Escribiendo tu diario? Así es. Gracias. Nos avisaron que partiremos pronto. Yo lo haré junto al regimiento de zapadores. Debemos unirnos a la fuerza del coronel Vergara, formada por los granaderos a caballo, y la compañía del Regimiento de Artillería número 2, que se encuentran en la oficina salitrera de dibujo. La partida se hará en el ferrocarril que hace el trayecto hasta dibujo. Nuestra partida del campamento se realizó como se había anunciado a las 3 de la tarde. Teníamos que reunirnos en la pequeña parada del tren llamada Estación Arenal. Vamos, soldado. Nombre muy bien puesto por los arenales que rodeaban el lugar. Marchamos sin formación, por lo que íbamos todos separados, cubriendo el amplio y árido terreno que separaba el campamento de la estación. Esta era nuestra primera marcha desde que habíamos establecido el campamento en hospicio y nos sirvió para romper la rutina. Después de que hubo llegado el último soldado, se hizo formar a la tropa y embarcamos rápidamente. El convoy partió atravesando un desértico paisaje, pasando de cuando en cuando por algunas de las estaciones de las oficinas salitreras del lugar. Nuestro destino sería Dibujo, donde nos reuniríamos con las fuerzas del coronel Vergara. La llegada sería cerca del mediodía, donde habría un descanso y se comerían las últimas raciones del día. Esta es nuestra primera noche en la helada pampa, después de una larga jornada de marcha. Aquí escribo los sucesos de este día. La partida se realizó a las 3 de la tarde.
la hora de más calor. La orden era marchar hasta las 8 de la noche. Fue un día agotador. Caminamos en un comienzo con paso rápido, pero pasadas algunas horas, el calor se hizo intolerable y el paso se volvió inseguro. Íbamos con la cabeza gacha, escondiendo la cara del sol que nos cegaba. El desierto se extendía hasta el horizonte y no se veía ninguna sombra donde protegerse. Tuvimos que detenernos a descansar por unos momentos, a pleno sol. Aquí aprovecho a escribir algunos acontecimientos y bebimos las últimas gotas de agua de nuestras carabemayolas. La partida había sido tan apurada que el coronel Vergara no se había preocupado mayormente del abastecimiento de los soldados. Solo nos dio una caramayola con agua y un pedazo de charqui. El resto del día fue muy penoso y difícil. Nuestros calamorros se hundían en la chusca caldeada por el sol y nos quemaba los pies. Caminábamos, acompañados por una nube de polvo que nos envolvía, resecándonos la garganta y dificultando la respiración. Solo se oía el ruido de cientos de botas golpeando la reseca tierra, ruido que se hacía monótono y exasperante. Cuando llegó la noche, acampamos en plena pampa y con el cielo tachonado de estrellas. Como a las 10 de la noche, y gracias a la luna, vemos aparecer a lo lejos a los granaderos acercándose. Nos alegramos ya que pensamos que nos traerían agua y provisiones. Cuando los 115 jinetes al mando del capitán Villagrán desmontaron, fueron ellos los que nos pidieron ansiosamente el agua y los víveres. Su condición era peor. Tampoco tenían forraje ni agua para sus cabalgaduras. A nosotros se nos había acabado todo. Pasaremos la noche en la pampa desierta, acostados sobre el helado suelo. Después de escribir estas líneas, trataré de dormir y descansar.
Hemos llegado a las ruinas de unas construcciones, pero que no dan techo ni abrigo. Aquí tendremos que esperar a la división Arteaga, que viene en camino y que nos deberá traer agua y provisiones. Esta madrugada tuvimos que ponernos de pie, ateridos por el frío, y hacer algunos ejercicios para desentumecernos, y después caminar nuevamente por el ardiente desierto. Ya llevamos más de 24 horas sin beber líquido y sin una galleta para comer. Después de 2 días más de muchos acontecimientos, puedo escribir nuevamente. Tuvimos que aguantar otra jornada de intenso calor. El sol caía a plomo sobre nuestras cabezas. Después, nuevamente llegó la noche con su frío penetrante y debemos soportar otra vez el hielo que cala los huesos. Nos juntábamos unos contra otros para tratar de darnos calor. Día. La pampa es un infierno ardiente y en la noche las temperaturas bajan a los 0 grados. Es en estos momentos cuando nos recordamos de nuestros hogares, de nuestra familia y pensamos si volveremos a verlas. Como a la medianoche sentimos pasos en la lejanía. Pensamos que serían los tan esperados refuerzos, pero lo que llegaban venían formando una interminable hilera de hombres, algunos apoyados en sus compañeros y otros agotados tan valientes. Habían caminado 9 horas bajo el intenso sol y después sufrieron el frío nocturno del desierto. El coronel Arteaga había cometido el mismo error y sin calcular las condiciones y gran distancia del trayecto y por el apuro no proveyó de raciones extra de agua y víveres a los soldados. La decepción y amargura fue para ellos y nosotros. Ellos pensaban que nosotros teníamos agua y comida y nosotros creímos que junto con refuerzos nos aprovisionarían de estos vitales alimentos. Fue una noche con frío, hambre, sed y amargura. A pesar de esto, esta vez sí dormí profundamente, algunas horas debido al gran agotamiento, y así lo hizo la mayoría de los hombres. La luna y las estrellas brillaban en el cielo. La partida se realizó de madrugada en 3 columnas para atacar las tropas enemigas en Tarapacá y donde podríamos, al apoderarnos del poblado, proveernos de agua y alimentos suficientes. Esto nos alentó y tranquilizó bastante. Cerca de las 4 de la mañana, iniciamos la marcha. Yo iba adelante con el segundo de línea, en la primera columna junto a los zapadores y los granaderos con 4 cañones cargados sobre unas mulas. Había una espesa camanchaca que no nos dejaba ver ni orientarnos. Caminamos por cerca de 3 horas y cuando el sol comenzó a disipar la neblina, nos dimos cuenta que habíamos caminado en círculos y tuvimos que retomar el rumbo. El desierto se abrió nuevamente ante nuestros ojos, con su sequedad y calor implacables, parecía no tener fin.
Íbamos agotados por las marchas anteriores y sin haber comido desde hacía 2 días. Caminábamos formando una larga columna de cerca de 1000 metros que se perdía en la distancia. Después llegamos a un terreno pedregoso por el borde de unas laderas. Desde ahí pudimos ver la quebrada de Tarapacaya cercana. Al rato ya estábamos en su interior. De pronto, la retaguardia fue atacada desde lo alto de los cerros, ferozmente. Estos hicieron alto y se batieron como leones bajo el mando del subteniente Froilán Guerrero, hasta sucumbir, para darnos el tiempo de formarnos y repeler el ataque. La lucha fue terrible. Después de 30 minutos, un tercio de los zapadores y el segundo de línea habían muerto o estaban gravemente heridos. Fuerzas peruanas aparecían por 3 puntos distintos. Escaseaban las municiones y nuestros soldados caían por las balas que llegaban de todos lados. Muchos ya no podían sostener el fusil y otros apenas se mantenían en pie. Más de 30 horas sin comer ni beber agua, pero seguíamos peleando. Nos parapetamos tras un roquerío donde pudimos resistir haciendo fuego con las municiones que nos quedaban. Cruz, montado en su caballo, daba órdenes en medio de la batalla bajo una lluvia de balas. De pronto llegó la columna del coronel Arteaga, que aunque también estaban agoteados, entraron en combate con gran fuerza. Así pudimos mantenernos por 2 horas más. El enemigo nos triplicaba en número. Nuestras municiones se nos acababan rápidamente. Era mediodía. El sol infernal y el humo de la pólvora nos sofocaba. La sed, el hambre y el cansancio nos agobiaba. Entre el ensordecedor estampido de los disparos se escuchaban las voces de mando y los gritos de dolor de los que caían heridos a nuestro alrededor. Eran las 8 de la mañana y nuestros artilleros, con sus mortales disparos, mantenían a raya desesperadamente al enemigo. De pronto, el sonido de la corneta
que tocaba llamada y luego dianas, nos sorprendió. Ya que esas son señales de reunión y victoria. No comprendíamos por qué habíamos comenzado la retirada. Pero al escuchar nuestros cañones nos dimos cuenta que la artillería nos apoyaba, causando estragos en el enemigo. Pudimos así reagruparnos y formar una gran línea de ataque, protegidos por ellos. Al son de ataque de todos los clarines y trompetas avanzamos, haciendo un tupido fuego con las escasas municiones. Los granaderos del capitán Villagrán irrumpieron también con el mayor Wood a la cabeza, sembrando la muerte en el enemigo que se dispersó en retirada por los cerros. Termino de escribir las terribles vivencias de estas últimas horas, ahora sentado bajo un árbol y al lado de un río. Nuestra victoria fue total y pudimos bajar al fondo de la quebrada, donde obtuvimos víveres y agua. Desde aquí puedo ver divisar a los soldados descansando y aprovechando el momento para comer y llenar la tripa. Un descanso muy merecido después del intenso combate. Los heridos han sido atendidos provisoriamente en el lugar. Los granaderos han desensillado y están tirados en la hierba descansando. Algunos están abrevando los caballos en el río que pasa por el fondo de la quebrada. Aprovecharé estos momentos para finalmente poder descansar y dormir, algo que necesito desde hace mucho tiempo. Retomo la escritura de mi diario, esta vez en unas condiciones totalmente distintas. Estoy reponiéndome de mis heridas en la carpa hospital de dibujo, donde he podido recibir atención médica junto a otros soldados.
No sé cuánto tiempo estuve dormitando a la sombra del árbol cuando un fuego de fusilería me despertó sobresaltado. Corrí hasta el campamento lo más rápido que pude, sin saber lo que ocurría. Los estampidos se volvían cada vez más seguidos y cercanos. Allá la confusión era terrible. Los soldados buscaban sus armas, poniéndose sus guerreras mientras corrían. Los granaderos trataban de reunir los caballos espantados para ensillarlos. El enemigo nos disparaba de todos lados. Nos habían tomado totalmente desprevenidos. Lo único que nos dio tiempo fue la artillería de Benavides, quien había permanecido en sus puestos. En lo alto, los trupp y los bronces del regimiento de artillería número 2 vomitaron metralla hacia el enemigo. Esto nos permitió comenzar a trepar los cerros para tratar de escapar de esta trampa mortal. Buscábamos sendas entre los cerros, cortados a pique, mientras el enemigo nos disparaba desde lo alto. Confusas órdenes eran subir a la planicie para agruparnos, lo que tratábamos de hacer por las empinadas laderas mientras hacíamos fuego desesperadamente. El enemigo desde arriba barría con nosotros. El mayor Wood sobre su caballo logró la hazaña, formó a los infantes en una gran línea. Los comandantes del Chacabuco y de los Zapadores también incorporaron sus tropas. Pero tras algunas horas de combate, el enemigo barría con nosotros. Nuestros compañeros caían por cientos. La situación se hizo insostenible. Ya no teníamos municiones y los soldados enemigos aumentaban en número, apareciendo por todos lados. Recuerdo vagamente los momentos en que fui herido y socorrido por unas valerosas y arriesgadas cantineras que nos acompañaban.
Estoy bien. ¿Qué agua, soldado? Estoy bien. Cantinera. Allá hay unos soldados que los vi heridos y parece que están muy mal. ¿Los puedo ir a ayudar? Comenzamos a escuchar las órdenes de retirada. Tratamos de hacerlo entre las balas que nos llovían. A mi lado, soldados que caían. Un balazo en el hombro casi me hace caer. Que de las trompetas resonó haciendo eco en las paredes de la quebrada. Era la retirada final de todas las tropas sobrevivientes. El retorno lo hicimos pausada y ordenadamente para que los heridos pudiéramos ser auxiliados por nuestros compañeros. Los granaderos protegían nuestra retaguardia. Tirada hacia dibujo fue muy lenta y penosa, por quebradas y planicies teniendo una persecución. Estaba oscureciendo y por la poca visibilidad el recorrido se hizo en completo desorden, agotados y retrasados por la dificultosa marcha de los heridos. Alejando mucho del pelotón y con esta oscuridad capaz que nos perdamos. Sigamos. Éramos solo cerca de 200 los sobrevivientes. Después de más de 3 horas de fatigosa caminata vemos llegar soldados de caballería enviados por el general Baquedano, según nos dijeron, con víveres y agua para auxiliarnos. Cerca de las 12 de la noche divisamos a lo lejos el resplandor de fogatas, las que había hecho encender el general para que pudiéramos ubicar el poblado en la oscuridad de la noche. A la 1 de la mañana entramos tambaleantes por el agotamiento, producto de la larga marcha, pero sin perder la compostura, a las primeras construcciones del poblado de dibujo. Estos son mis últimos recuerdos, ya que en ese momento caí desmayado por la fatiga y pérdida de sangre. Termino mi relato con pesar por todos mis camaradas que murieron luchando heroicamente en Tarapacá. Solo espero recuperarme pronto para así poder unirme otra vez a mi batallón
y poner mi vida al servicio de mi patria y mi bandera. La división chilena se componía de 2.300 hombres bajo las órdenes del coronel Arteaga. Combatieron contra fuerzas peruanas de cerca de 4.500 soldados. A las 6 p.m. y después de 8 horas de combate se produjo la retirada por haberse agotado las municiones y por estar las tropas muy agotadas.